Buenas noches y bienvenidos al segundo día de nuestra ronda de repechaje en el Gran Chef, donde nuestros 6 participantes anteriormente eliminados han venido por una gran revancha final con el objetivo de reingresar a este programa. Anoche fuimos testigos de todo su esfuerzo y hoy intentarán luchar para recuperar su lugar en esta competencia. ¡Empecemos! Muy buenas noches, mis queridos participantes, querido jurado, muy buenas noches. Señor Macías, ¿cómo se encuentra usted en esta noche, segundo día de repechaje, día especial, eh? Me siento bastante plastificado. ¿Plastificado? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué tan plastificado? Mire, ayer una concursante, no voy a decir su nombre, porque ya, ¿para qué darle en la llaga todo el tiempo? Después me dicen que soy mala onda. Pues nos sirvió un pay de plástico, literal. La verdad es que sí, el señor Giacomo Bocchio nos mandó un mensaje diciendo que había llegado a vomitar a su casa y yo, como ya estaba en medio de la ola, decidí surfearlo completo. Así que aquí estoy lleno de plástico. Plastificado, sí. Literalmente. Sí, la verdad que sí. Maestro Bocchio, ¿podría hablarnos un poco de esta experiencia que tuvo? Buenas noches, participantes. Pucha, Natalia, se te fue, pues, ¿no? Se te fue el pedazo de plástico, lo licuaste, se volvieron pedacitos chiquitos. Lo primero que te dije yo cuando probé tu postre fue: es lo mejor que he comido esta noche. Hasta que se empezó a disolver el cheesecake en la boca y me encontré un pedazo de plástico, pues, ¿no? ¿Cómo le gusta meter la llaga a la herida, Peláez? Con el plástico y darle el plástico y que sí, que el plástico, ¿no? Ya, pues, paren, ya, ya todo el mundo, todo el Perú lo va a ver. Ah, de repente es un tema de reciclaje. Están poniendo plástico, corcho, tecnopor, de repente un día. Jurado Rossinelli, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Hola, Peláez. Hola, chicos. Bueno, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Gracias. Ya pasó. Sororidad. ¿Qué le dice al resto de participantes, jurado Rossinelli? Que el día de hoy den lo mejor. Porque, como les dije, no podemos controlar el pasado, pero podemos controlar lo que vamos a dar hoy. Y hoy, den lo mejor de ustedes. Algo que decirle a nuestro jurado, quizás una disculpa al maestro Bocchio, que ha pasado nuevamente una noche nefasta, producto de un plato suyo. Hay algo personal con Giacomo, creo. En primer lugar, esos tres señores, todos los participantes que están acá y que no están, deberíamos pedirle disculpas por las cosas que hacemos. Ah, muy bien. ¿Ok? Usted habla de todos sus compañeros. Porque hoy día puse un plástico, el resto del día va a cocinar, suave, eso es lo que suave. Le da la gana. ¿Entiendes? O sea, un poquito. A ver, seguridad hoy día. Un poquito. Natalia, más. Natalia. ¡Ay, dale! Muy bien. Participante Málaga, no pierde su toque y qué resistencia el papel que utilizamos en este programa, ¿eh? Resistente hasta a un mate de Natalia Málaga. Participante Portocarrero, qué alegría de verla esta noche. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Mi querida Mafalda versión adulta, prosiga, por favor. Uy. Pero no. Muy largo el claro, chiste. Claro. Muy largo. Oye, ahí viene Mafalda versión adulta. Hay que pensar, el corte de pelo no lo tiene. Participante León, qué alegría verla rugir una noche más. ¿Cómo se siente? Me estoy divirtiendo horrores, que eso es lo más importante. Y superándome a mí misma, que eso es para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos. Bien. Para eso estamos. No. Participante Rodríguez, qué alegría verla. Usted también esta noche. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Se siente bien? Que es lo importante, orgullosa de mi rocoto. Totalmente positiva. Tengo que demostrarme a mí y demostrarle a todos mis compañeros que sí se puede. Participante Ponce, señor, ¿usted cómo se siente? Contento. Nelly, yo sé que le gustó mi cuy de ayer. ¿A usted le gustó el cuy del participante Ponce? Le ha gustado el cuy de Tico Ponce. Participante Figueroa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Peláez. ¿Quién diría que usted iba a obtener el mayor puntaje de la noche, verdad? A mí eso me pone contento, debo decir. Yo estoy muy entusiasmada por el puntaje, la verdad. El día de hoy estoy bien motivada, rebosante de alegría, porque sé que con algo que no estaba tan perfecto puedo llegar a hacer grandes cosas. Y miren el puntaje, por favor, me siento orgullosa. Estoy muy orgullosa de mi desempeño. Esta semana he comenzado con el pie derecho y he prometido no parar. Ya que hemos hablado de sus platos, es momento de recapitular los puntos.
puntajes. ¡Uy, otra vez! ¿Eh? Milet Figueroa, con su plato de anoche, obtuvo 9 puntos. ¡Bien! ¡Uy, cómo se llamaba el plato! El participante Ponce se encuentra en segundo lugar con 8 puntos. Y está empatado con la participante Porto Carrero, que se encuentra en tercer lugar con 8 puntos. En cuarto lugar, muy cerquita, la participante León con 7 puntos. En quinto lugar, la participante Rodríguez tiene solamente 2 puntos. Y en último lugar, por el incidente que no voy a mencionar. ¿Por qué último lugar? Tú di nomás el puntaje. 0, que está muy cerquita a la participante Rodríguez. ¿Por qué me aplana? Y en sexto lugar, con 0 puntos. Muy cerquita. Muy cerquita. Gracias. Muy cerquita al quinto lugar. Una mujer que sabe lo que es remontar partidos. Así es. Una mujer que sabe lo que es la resiliencia. Una mujer que nos ha representado en Seúl 88. Una mujer que sabe lo que es ponerle plástico a la comida. ¡Natalia Málaga! Muy bien. Es momento de hablarles del castigo que tendrá el participante que haga el peor primer plato de la noche. Tendrá que armar un rompecabezas y terminarlo durante su tiempo de elaboración del segundo plato de la noche. No podrá empezar a cocinar su segundo plato de la noche hasta que no haya armado ese rompecabezas. Ay, por Dios, un rompecabezas, por favor, que no sea rompecabezas de 1000 piezas y menos de la cara del Topollillo. ¿Armar un rompecabezas? ¿Qué está pasando acá? Dicho esto, les tengo una sorpresa. Antes de hablar del primer plato de esta noche, a nosotros que nos encantan los invitados, nos van a acompañar unos invitados muy especiales para todos ustedes. Y esos invitados los van a ayudar a preparar todo su segundo plato. Así que tenemos hoy día una noche increíble y llena de sorpresas. Y dicho esto, es momento de hablar del primer plato de esta noche. Chicos, el primer plato de la noche es una entradita del norte de nuestro país. Y es una deliciosa papa la huancaína a la chiclayana. Claro que he probado esa papita, toda mi familia es del norte. Estoy segura que con toda la onda del mundo me va a salir bien. Bueno, a pesar de no haber hecho huancaína, he hecho copa. Y es su prima hermana, así que por ahí va. Por favor, jurado Rossinelli, ¿cómo se hace esta deliciosa papa la huancaína chiclayana? Aquí te cuento, Peláez. Chicos, lo primero que vamos a hacer es poner a marchar la cocción de sus papitas. Vamos a hacer un mix, me gustaría sentir un mix de papa blanca con papa amarilla. Entonces vamos a poner unas 3 papas blancas y unas 2 papitas amarillas para mezclarlas. Ponemos, ya saben, el agua a hervir desde cero, el agua con un poquito de sal y van sancochando sus papitas. Mientras tanto vamos a hacer la salsa. ¿Qué es lo que quiero encontrar en la salsa de huancaína? Vamos a coger 4 ajís amarillos y los vamos a cortar por la mitad y con una cucharita vamos a quitar las pepas y las venas. Esto lo vamos a colocar en una sartén con un poco de aceite, con media cebolla roja y 2 dientes de ajo. Todo esto lo vamos a saltear hasta que esté bien doradito. Le agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo llevamos a una licuadora. En la licuadora vamos a agregar 100 gramos de queso fresco, vamos a agregar 4 galletitas de soda y vamos a agregar un chorrito de leche evaporada. Con esto vamos a hacer nuestra salsa a la huancaína. Ustedes vayan sintiendo el punto de sal. Si les falta sal, rectificamos. Yo les recomiendo usar el abatidor que tienen atrás porque van a tener el tiempo suficiente, unos 5 a 10 minutos, para que su salsa esté en la temperatura correcta. No la queremos muy caliente. Una vez que sus papitas estén sancochadas, en el punto perfecto, ya saben que pueden usar el cuchillo y picar al medio para ver que sus papas estén cocidas. Tienen diferentes tiempos de cocción, la papa amarilla y la papa blanca. Tengan cuidado con eso para que no se les vaya a deshacer la papa amarilla, que va a cocer primero. Sacamos, pelamos y vamos a prensar la papa con el prensa papas y le vamos a agregar, vamos a hacer como una especie de causita. Le agregamos sal, pimienta, un chorrito de aceite y algunas familias chiclayanas les gusta ponerle un chorrito de limón.
Luego, con esta masa de papita que tenemos, este purecito, vamos a hacer unas bolitas de papa. ¿Y cómo vamos a emplatar? Vamos a poner sobre un plato una vajilla bonita, escojan algo que se vea bonito. Vamos a poner una camita de lechugas, vamos a poner tres bolitas en cada plato de nuestras bolitas de papa y vamos a poner encima nuestra deliciosa salsita a la huancaína y vamos a decorar con medio huevito sancochado y una aceituna. Bueno, todo lo que tenga que ver con papa a la huancaína, copas y salsas, a mí me sale espectacular, me tiene sin cuidado. Papa a la huancaína a la chiclayana. Papa a la huancaína es uno de mis platos favoritos, de mis entradas favoritas. Lo voy a dar todo en esta competencia. Muy bien, participantes. Información importante. Para la elaboración de esta papa huancaína a la chiclayana, vamos a tener exactamente 40 minutos. ¿40 minutos? Está bien, creo. 40 minutos para cocinar. Bueno, hay que empezar por las papas, que es lo que más demora. Vamos a tener que hacer dos platos. Y recuerden, la persona que haga la peor papa, la huancaína, a la chiclayana, tendrá que armar un rompecabezas durante la elaboración de su segundo plato, lo cual le quitará muchísimo tiempo a ese participante durante la elaboración de esta segunda receta. Así que vamos, trabajen bien, háganlo bien y buena suerte. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Yo me quedo en mi estación porque ya aprendí que gano más tiempo hirviendo el agua. Se va calentando mi agüita y cuando traigo mis insumos, ya está listo para meter papa, huevito, lo que yo quiera. Oye, ¿galletas? No hay galletas soda. Acá está, ¿no ven, ciegos? Sí, sí. Es interesante notar cómo ha evolucionado el comportamiento de los participantes en este programa. Primero toman nota. Toman nota de manera ordenada y silenciosa. Segundo, van al mercado de manera organizada, se lo toman en serio, están enfocados. Creo que al fin tenemos una competencia de verdad. Primera vez que preparo una huancaína. Obviamente he visto cómo la han preparado, pero no la he hecho yo misma con mis manos. Todo junto ya, de una nomás. Participantes, quedan 30 minutos. Calma. Ya. Ajá. Para que salga bien la avenita. Ya, sal creo que yo le echo muy poco a las comidas. Le voy a meter así. Mira, el agua de cocción de las verduras debe ser como el agua del mar. ¿Tú conoces el mar? Sí. ¿Sabes a qué sabe? Sí. Compáralo. Para que le des ese saborcito a la papita que necesitas. Necesitas de esa potencia para que el agua transmita sabor a las verduras. Si no, no es que porque le echas va a transmitirlo. Claro. No es suficiente. No sabía por mi madre, y se los quiero agradecer, que a la hora de hervir la papa también se ponía bastante sal. Y un dato, debe de saber como el mar. Así que primero anda al mar, métete un sorbo y después hierve tus papas. Yo lo veo avanzado. Para mí huele bien. Y huele bien, sí. Veo más cebolla que ají. Eso me preocupa. Eso me preocupa un poquito. Le quitaría un poquitito de cebolla. ¿Has seguido las medidas de la receta? Sí, cuatro ajís y una cebolla y media. Yo había guardado un huevo acá y se ha roto. Mira. Me gusta que estés hirviendo el huevo separado de las papitas. Sí, porque si no, como ya la papa tiene diferentes momentos de cocción, entonces me voy a confundir. Y aparte, contaminación cruzada también. Ah. Se queda bien con el tenedor nada más para que sepas cuándo sacarlas. Ya. Yeah. Porque por ahí alguna vez recordarás que hemos probado papitas duras en purés de papa hechos por ti. ¿Con qué te has manchado el mandil, Milet? Ay, es que había puesto un huevo acá. Y me olvidé y se puse dos y se me rompió un huevo. La verdad, no me di cuenta que se habían reventado los huevos hasta que me di cuenta que el mandil estaba mojado. Ahí recién pude notar que mi hazaña de los huevos no me había salido.
Bueno, ya, olvidémonos. Bueno, lo bueno es que está todo avanzado. ¿Y con aceite de oliva, no? Control. ¿No? ¿Pero acaso se hace la huancaína con aceite de oliva? Ya bueno, leche. Ya bueno, leche. Buena suerte, Milet. Ojalá que eso no cambie todo el sabor. No inventes. No, no tiene nada, porque no tiene sabor en nada, es aceite de oliva. Aceite de oliva tiene. Aceituna. Es experimental, pero oliva. Y cuidado con los puntos de cocción acá, porque son diferentes. Acá estoy enfocada. Esto no me puede salir mal. Preguntas, dime. Señores, la cebolla, eso se tiene que suazar. Sí, la tienes que saltear acá. Sí, pero la cebolla hay que picarla así chiquitita igual que no una... No necesariamente, una... No, lo puedes picar en cubos grandes. Lo que o sí sea... no debe ocurrir es que jugo de cebolla cruda nos llegue a la preparación final. No debe quedar crudo. Entonces, no. Lo primero que te voy a hacer es poner la cebolla y luego ¿sí? suazar el otro. Uh-huh. Sí. Espectacular, me encanta. Ex socio, nueva socia, gracias. Macías... descartado. Jacobo, descartado. Nelly, tú eres mi socia. Vamos a poner una picantería y vamos a cobrar el tupper. Participantes, quedan 20 minutos. Perela, ni toques tu salsa, que está bien. No, mi salsa está buenaza. Te vayan a tirar mi salsa, que está bien rica. Que hay o no te hay me un achores, montón ¿ah? De pocillos. No me achores, vecina. Hay un montón de... Debajo a la derecha está mi salsa. Ay, ay, ay. Por mi santa madre, es la primera cosa que me ha salido bien. Abajo, derecha, esa es la mía. Que nadie coja mi huancaína. Participantes, quedan 10 minutos. Voy a dejar esto servido. ¿Está cruda? ¡Oh, otra vez la maldición de la papa cruda! ¡La maldición de la papa cruda! No puede ser, ¿por qué? Si puse al inicio de receta, lo puse. ¿Será que le puse sal y por eso está difícil de cocinar? Las salsas todavía no han logrado lo que es una salsa a la huancaína. La única que está bien cerca, pero se le pasó un chin nada más el picante, es Fiorella, pero muy rica su salsa. ¿Cómo se hace cuando sale tan rico una ocopa? Una papa a la huancaína. Primera copa, papa a la huancaína. No es un plato complicado. Todos hemos comido huancaína alguna Exacto. vez. Tal vez lo difícil para quienes no estén tan familiarizados con eso es el estilo chiclayano de la papa, pero la salsa huancaína, vamos, por todos Dios, son los clásicos de la cocina. Bueno, aprovecho para decir que quedan 5 minutos. ¡No! Participantes, quedan 5 minutos. Vamos pensando en emplatar, vamos, sí se puede. Este reto lo gano. De todas maneras. Lo que todavía les falta mucho, mucho es el multitasking, ¿no? El poder sí, hacer varias cosas, varias cosas mismo a la vez. Participantes, quedan 2 minutos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien.
Participantes, quedan 30 segundos. Bolitas y salsa, bolitas y salsa. Vamos, sí se puede. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! Muy bien, participantes, muy bien. Felicitaciones por haber completado tremendas obras de arte en forma de bolitas de papa, ¿eh? Y ahora el momento que ustedes están esperando, el momento de probar, el momento de transportarse a Chiclayo a través de esas maravillas que tienen encima de sus estaciones. Así que, por favor, degústenlas. Este es el momento de la mentira, cuando todos comemos y hacemos... Ahora sí. Está buenazo. Por favor, adelante, participante Rodríguez. Quiero verla comer esa maravillosa papa. Es que está papa. Te juro. No tiene carne, así que qué orgullosa estoy. Es que está demasiado rica, Peláez. Por favor, díganos cómo está eso. Delicioso. Muy bien, con su lechuguita, con su lechuguita. Uy, no. Un poquito de papita también, por favor, por está favor. Está delicioso, Peláez. Me encantaría que la pruebes tú. Está bueno. A ver, participante León, ¿cómo está eso? Rico. Muy bien, muy bien. ¿Está tratando de ocultar algo ahí en su plato? ¿Como que no hay papa suficiente o no, algo? No, jamás. Ah, no, simplemente jamás, son ideas mías. Totalmente. Totalmente, usted. Muy bien, muy bien. Participante Portocarrero, ¿cómo está eso? Bolitas perfectas, bolita bonita. Qué maravilla. ¿Y la salsa también vino o no? Vino, vino. Ah, vino. Participante Málaga, ¿cómo está eso? ¿Cómo crees? Buenazo, pues. ¿Cómo va a estar eso? Y sin plástico, espero. Bien. Le he puesto un par de clavos que encontré atrás. Muy bien, muy bien. Participante Figueroa, ¿cómo está eso? ¿Está bueno? Una delicia. Delicia. Pero mejor no digo nada, no quiero decir nada. Muy para bien. Que lo dicho pruebe. Esto, es momento que... ¿Cómo que dicho esto y yo? No me perdón, preguntó. Participante Ponce, disculpe, rico, disculpe, pues, disculpe. Vas a probar, ¿ah? Con su permiso, participante Ponce, señor. Es momento que nuestro jurado evalúe esas maravillosas obras de arte. ¿Y esto? Un poquito sucio. Un poquito sucio. Mm. Susan León es la única que no ha presentado dos platos. No llegaste con dos platos. Acá está el otro, acá está el otro. Ya me lo he comido. Okay. Estaba bueno. Esta es la ley de la sobrevivencia. No terminé, pero no tengo por qué decirlo. Tal vez no se dan cuenta. Yo probé primero y estaba bien rico, ¿ah? ¿Eh? Eso sí. Yo no vi que llegaste con dos platos. ¿Llegaste con dos platos? Sí, sino que estaban bien ricos. Susan León no está diciendo la verdad. Está intentando hacernos creer que ha llegado con dos platos y la verdad es que no. ¿Y el huevito? Ahí está, ahí está. ¿Qué, ahí está qué? Ahí está, vivo, vivo, vivo. Vivo en la naturaleza viva. Ahí está. Con salsita, por favor. O sea, te has comido tres papitas allá. Y tú estás llena. No, maestro, no voy a cenar. No vas a cenar. ¿Podemos ver en la cámara si entregó los dos platos o no? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos atrás! No entregó. Uno y medio. Pero mintiendo tampoco vas a ganar esta competencia. No se trata de mentir, no, es digo otra nomás. De... Se trata de cumplir los desafíos y hacerse cargo de las consecuencias. Se trata de cumplir los desafíos y hacerse cargo de las consecuencias. A mí el sabor está correcto, está bien, pero la papa le ha faltado un puntito de cocción, ¿eh? La inmensa mayoría está bien, pero hay un poquitito de falta de cocción y me faltó mucha salsa para comerme toda esta papita. Ahí. Pero acá tenía que estar. Tenía que gracias, estar Susan. Sí, he visto gracias. Que... Gracias. Bueno, se dieron cuenta. Yo pensé que podía pasar.
Patricia. Sí, estoy orgullosa hoy día. Patricia Portocarrero, bien cuadrada ahí. Dije que era una papita, como una papita amarilla grande. Esta es como una papita cóctel, pero vamos a probar el sabor. Está un poquito cierto, pequeñita cierto. La presentación, pero quiero ver tu sabor porque... Como bocado, un tamaño bocado. ¿Un chiquita? Pero, por favor, mucha exigencia. Yo he elegido un plato pequeño porque es una entrada. Si yo pongo una papasa en el plato, me desborda, pues. Por favor. Mucho silencio, me pone nerviosa. ¿Por qué estás tan callada? Punto de sal. La presentación está buena, pero parece que el sabor... ¿Para usted huevo, señor? Y sin salsa, por lo visto. O sea, no hay salsa en el plato. No, ahí está, señora, ahí está, chorreando la salsa. Chorreando la salsa. Cuando lo pruebo así nomás. Cuando sirvo poco... O sea, yo me puedo servir así, por ejemplo, y comer papas sin salsa. Está al costado, pues, señor, no está tan flojo. No, pero tienes que salsear, pues, no seas tampoco... O sea, madre, te tomas todo el trabajo de hacer esto bien. Para... Mira, te voy a ayudar, ¿eh? Le voy a poner un poquito de esto porque... ¿Por qué es así? Pues estoy buena gente hoy día. Pero si está bueno. ¿Tú conocías esta preparación antes? Sí. ¿Sí la habías comido en Chiclayo? Sí. Chévere. Así, la papita así en Chiclayo hice una vez, sí. En un viaje. No. El huevito está bien cocido. Le ha faltado un poquito de cocción a la papa. ¿A la papa? Señor Giacomo, ¿por qué cree que le hice papa chiquita? Porque tenías el corazón crudo, pues. Entonces has estado cogiendo solamente los bordes y has tratado... Pero te has llevado un poco de crudo acá, pues. Jefe. Has intentado solucionarlo. Natalia, está lindo tu plato. Me gusta la presentación, en serio. Ahora veremos. El huevo está perfectamente cocido, la cantidad de salsa me gusta. Que no se tapen totalmente las papas. Me parece lindo porque te dice que estás comiendo un puré salseado. Me encanta que esté gran parte cubierta, pero que quede aire. Eso me parece bien bonito. Tu huancaína es una salsa deliciosa. Está bien rica, pero no me sabe a huancaína. Esperemos que esta vez nuestro jurado no encuentre nada extraño. No me digas que tiene una cáscara. Ya me meto un tiro. ¿Qué hace Patricia ahí atrás? Voy a tratar de escuchar qué cosa le dicen a Natalia, porque quiero ver si Natalia va a quedar última otra vez o no. Lo que creo que ha pasado es que se pasó un poquito la galleta. Exceso de galleta. Puse 4 galletas. Está ligoso. No es una textura agradable. ¿Qué le echaste a la papa? A la papa, lo que me dijeron, aceite y sal. Nada más. Nada más. Pimienta, limón. No. Pimienta le eché aquí. Gracias. Yo creo que me la llevo. Yo creo. Esto no. Sí, yo a mí tampoco, la verdad. Realmente lo hice por apurada, pero no tenía idea. Me encanta idea. Que hayas elegido un plato que hace que no tenga que usar un cuchillo para comer algo que tiene salsa. Okay. Es muy práctico, mira. Muy inteligente de tu parte. Un cumplido de parte del jurado Macías. Eso no es poca cosa, ¿eh? Le faltó un poco de potencia a tu salsa. ¿Potencia? Sí, ají. Pero está... ¿Un poco más de ají? Bien. Está bien. La textura perfecta. Unos pedacitos cruditos me han tocado de papá. Bueno, ya, como cositas que pasan. Pero acá hay más papita. La perfección es enemigo de lo bueno. Milet está feliz. Tuve que dar unos toques adicionales a la salsa. Nelicita, no me traiciones, no me preocupes. Esa cara está un poco rara. No sé qué estás queriéndome decir. ¿Ves esa aureola verde alrededor de tu yema? Es la lechuga, ¿no? No, ¿ves esta línea que está acá? Bueno, un está huevo. Sobrecocido. Bueno, está sobrecocido. Este está bien sobrecocido. Este está bien sobrecocido y este también está sobrecocido. Casi, ese casito, ¿no? Y ese color lo puedes notar.
Ahí está. Claro. ¿Ya? O sea, muy cocido. Sí, es muy cocido, pero no importa porque nos vamos a concentrar en otra cosa. Ya, señor, es un buen consejo. Gracias. De nada, señor. ¿Cómo? Salsita. A ver. A mí sí me gustó. Ajá. Es que no está mal. No está mal. No está mal. A mí sí me gustó. ¿Qué fue? Un poquito oligosa la papa, pero está muy bien en general. De verdad que sí. Nunca pensé que podía Javier decirme algo positivo cuando les juro que no he tenido suerte en ninguno de los programas. A ver. Qué rico, lo probé, he probado todo antes de servirlo. Ya. A ver la salsa. Qué rico. Y un pequeño consejo. Sí. Tienes que lavar las papas para que cuando las cocines no te queden este tipo de situaciones. Claro. Mira cómo está tu olla, parece un pantano. Sí, es verdad. ¿Ya? No, es que por mi madre, que a la hora que uno agarra la papa está recubierta de tierra. Y bueno, de pronto me faltó lavarlas un poquito más, pero ya sé para la próxima. De todas maneras, mis papas van a estar impecables para la próxima. El agua se veía un poco chinita, sí. Bueno, me ha sorprendido en realidad que sí he sentido salsas muy ricas, pero sí he visto que no han sido muy generosos con la cantidad de salsa que le han puesto. Hay tres que no están tan bien y dos de esas que están mal. Una de esas que para ti está dentro de esas tres, para mí no está tanto dentro de esas tres. Ya, pero no es una papa a la huancaína que tú disfrutarías. ¿Qué sentiste? ¿Que le faltó salsa? Me faltó salsa, tenía una textura ligosa. Tenía una salsa que no me parecía tan huancaína. Sí, pero mucha cebolla. Pero luego una de esas participantes que no nos gustó tanto, que no presentó el encargo. Ah, no, pero es que tal vez al no presentar debe ser eliminada. Había un pedacito de huevo. Debe ser claramente la peor. ¿Entonces que estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, querido jurado. Sí. Tenemos una decisión. Sí, 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 sí. Es unánime, al parecer. ¿Unánime? Queridos participantes, tenemos el nombre de la persona que ha preparado el peor primer plato de esta noche. Persona que tendrá que armar todo un rompecabezas antes de poder siquiera acercarse al almacén para la preparación de su segundo plato. Pero antes, nuestro jurado quiere hacer una mención especial a los mejores platos que ha probado esta noche. La verdad, señor Peláez, ha sido una experiencia agradable esta vez. ¡Qué maravilla! Hemos comido tres huancaínas de Chiclayo, bastante bien logradas. ¿Tres? Sí, son las de la señora Fiorella Rodríguez, señor Nico Ponce y la señora Milet Figueroa. Parece que la suerte está de este lado de la sala esta noche. ¡Caramba! ¿Quién lo diría? Lástima que no les va a servir de nada esta noche. ¿Qué? A ver, ¿de la amistad? Perfecto. Porque desde que empezó la primera escena del programa, pura lechuga y tomate. O sea, que ya sabe de las cosas sanas. Pero ¿y el huevo morado? ¡Palmas para el huevo morado! Y el ganador es el que tenga el huevo morado. El que tenga... No te pases, pues. Bueno, ahora sí. El nombre de la persona que ha hecho la peor papa a la huancaína chiclayana y por ende tendrá que armar este rompecabezas. También ha quedado muy claro, señor Peláez, y ha sido también en parte porque no ha podido cumplir con la asignación y encima ha mentido al respecto la señora Susan León. Ah, ¿Susan León? Pero mi salsa está buena, hay que decirlo. Pregúntale a ellos que ganaron. No sé, yo me puedo ir al frente, pero de verdad está buena. Participante León, usted ha hecho el peor primer plato de esta noche. Eso es falso. Bueno, no he hecho el peor, me he quemado y no he presentado. Muy bien, a criterio del jurado, lo que ha hecho usted esta noche no ha estado tan bueno como lo que han hecho sus compañeros. Susan es brava, tasada, no quiere aceptar. Ahora, si no presentó su plato y no es el peor, quedaría yo y Natalia. Una porquería el plato de Susan León. Dicho esto,
Es momento de conocer cuál será el segundo plato de esta noche. El segundo plato es un plato que une mucho a las familias y a los amigos. Y eso es precisamente lo que ustedes van a hacer. Van a preparar un plato entre amigos y familia esta noche. Y es una deliciosa pizza. Facilísimo, ¿eh? Divertido, además. Uy, qué rico, ¿cómo hacer una pizza? Nunca en mi vida he hecho una pizza, pero no importa. ¿Pizza? Pucha, darle la forma redonda. Uno de mis platos favoritos, Jurado Macías, qué maravilla. La verdad que nos gusta. Súper sencillo de hacer, de verdad. ¿Quién no ha hecho una pizza en su casa? No, yo. Desde la masa no. No han hecho pizza, Jurado Macías, bueno, ¿qué nunca le dice? Que por algo están acá. Pizza, hemos dicho sí, nada más. La verdad, que no haber hecho, no haber hecho ni siquiera una pizza, amigos, no puede ser. Antes de empezar a preparar esas pizzas, le voy a hacer entrega a la participante León de su rompecabezas. Por favor, Jurado por Macías, supuesto. ¿Podría alcanzarme ese maravilloso y gigante rompecabezas? Le hemos puesto especial cuidado León, para que sea difícil. Por favor, regrese a su estación, todavía no lo abra. Solamente le voy a indicar algunas cosas. Ese rompecabezas es una imagen del segundo plato de esta noche, o sea, de una pizza. Es una gigantografía que usted deberá armar antes de poder acercarse al almacén para empezar a preparar su segundo plato. ¿Está claro? Clarísimo. Y ahora sí que estamos casi, casi, casi listos. ¿Se acuerdan que a principio de este programa les dije que iban a venir unos invitados muy especiales? Que iban a venir unos invitados especiales, unos refuerzos que les iban a ayudar en toda la preparación de su segundo plato. ¿Ustedes se acuerdan también? Sí, jurado? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, esas personas están ansiosas de entrar a esta cocina. Están justo detrás de esa puerta y están listos para entrar. Así que queremos que recibamos con un fuerte aplauso a la cocina del gran chef Famosos, ¡a sus mejores amigos! Entrando por la puerta, ingresa Sanastasia. ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Venga para acá! ¡Ay, peores por acá! Yo feliz de estar aquí con mi fío, my darling, chicas rubias, regias, excelentes, guapas. ¡El gran Armando Machuca! Amigo, qué bueno que has venido. Un honor ser convocado. ¡El increíble Guille Castañeda! ¡Eh, Chato! Chato, estoy muy contento que hayas venido. Te veo notablemente alto, amigo. ¿Qué has hecho? Ay, no llego, más bien. Voy a caer en situación arterial, ¿eh? ¡El gran Víctor Yaipen! Esta noche eso. Voy a llorarte, pero por eso. Ingresa con un número musical maravilloso. Bienvenido, bienvenido. Ay, Víctor, es lo máximo, lo quiero un montón. Conocemos hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo. Pero, bueno, sabe cocinar. Exacto. ¡Nuestra querida Macla Yamada! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! De verdad que estoy bien contenta que hayas venido porque necesitaba un poquito de ayuda nada más. Solo para mantener el orden. Sí, eso, el orden. Queda. Y alguien que queremos y extrañamos mucho, nuestra querida Leila Chihuán, más conocida como Chiwi. ¡La mejor! ¡La Chiwi, mejor! ¡Chiwi! 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 ¡Leila! ¡Qué emoción! Ya la conociste a Leila. Una lágrima. Yo he visto a Seúl a los 2 años. Seúl 88. ¡Leila Chihuán! ¡Ole, peruano! 8 veces campeón. ¡Ay, vamos! Ahí está, un pase ahí. ¡Eso es! ¡Oye, oye, oye! Bienvenida nuevamente, Leila. Momento. Orden, orden en la cocina, por favor. Hagamos esto de manera organizada. Sanastasia. Bienvenida, bienvenida. Qué alegría tenerte en la cocina del gran chef. ¡Cuidado tus pestañas! Lo sé, I know, pero la FIO me llamó. Yo desde Hollywood he venido solo para sacarla de sentencia. ¿Estás de sentencia o qué? ¡Ay, repechado! Yo me voy con otro. A ver, Susa, me voy con Susa. Participante Ponce, Guille Castañeda. ¡Ay, ay, ay! ¡El Chato, cómo lo quiero! Bienvenido a la cocina
del gran chef famoso. ¿Cómo usted ha venido me dijo, a hacer tengo la banda de capitán. Me dijo, tengo la banda de capitán, de guerrero, nada, de repechaje. Nada. Era no banda de repechaje, le mintió. Me engañaron. Yo llamé al Chato y me dijo, le dije, ¿cocina, Chato? Nada, nada. Ni arroz con huevo. Hay un poquito, le puedo meter un... Pero pizzas hecho, has hecho pizzas. Pizza hecho, de verdad. En pandemia he hecho pizza. He hecho pizza. He hecho pizza. Muy bien, muy bien. Macla Yamada. Para Cuy, creo. Bienvenida a la cocina del chef famoso. Qué alegría, qué maravillosa experiencia la de estar compartiendo con usted este momento. Gracias, ¿cómo se encuentra esta noche? Bien, nerviosa. Guille sabe que soy un poco competitiva. Quítenle los cuchillos, ¿eh? Muy bien, guardemos los cuchillos. Estamos acá para salvar a la hermana. Señor Yaipén. ¿Cómo está? Muy buena. Bienvenido. Gracias por don Víctor Yaipén. Bienvenido. Además, muchas gracias. Muchas gracias por habernos deleitado con ese maravilloso número musical. Nada más haber entrado a nuestra cocina. Es usted una persona muy generosa. Nos encanta la música y nos encanta comer. Así que como tú me ves, como todo lo de Yaipén, yo venía hoy día y dije, voy a hacer un arroz con pato, un cabrito. Esa es mi especialidad. Cabrito, todo eso y me mandan pizza. Señor Machuca. Muy buena noche. Qué alegría verlo, qué alegría verlo. Muchas gracias. Gracias por darse el tiempo en su ocupada agenda de venir a vernos. Muchas gracias. Tú lo has dicho, pero para los amigos, para la casa, ¿cómo no nos vamos a dar un gran tiempo? Gracias. Además, me siento abrumado por todos los invitados. El señor entra con el charango, nos alegra. Anastasia, hermosa, cuidado, que creo que es inflamable el vestido. Nomás no se pegue tanto. Pero de ahí, todo lo demás creo que va a estar espectacular. Participante Chihuahua. ¡Qué maravilla! No, bienvenida, bienvenida de vuelta. Hay que decirle a los otros participantes que la participante Chihuán estuvo representando unos días a la participante Málaga, porque la participante Málaga había tenido un asunto de fuerza mayor y la participante Chihuán ya tiene experiencia, al menos en la cocina del gran chef famoso. Aguanta, 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 no entiendo. El Chato, primera vez que pisa el set. Yo no sabía cómo era esto. ¿Y la Chihuán? Ya la sabe. Ya ha participado. No es justo. Así no es, pues, tampoco. Amigo, Chihuán ya tiene experiencia. Yo también, tengo harto teléfono de harto delivery. Les informo que el jurado está pidiendo partido de vóley. Natalia Málaga contra Leila Chihuán. Tenemos la net, ¿eh? La tenemos la net. ¡Ah, no! ¡Ah, ya! Solo se podría si casualmente aparece una red. ¡Oh! Amiga, ¿tú eres jugadoraza? Claro que sí. Enséñame. No jugamos con amateurs, pero vamos a ver la oportunidad de que llenen en su álbum una fotito con nosotros para su Instagram, no sé, para lo que quieran, sus redes sociales. Chicharrón, chicharrón. El que mete punto gana, el que mete punto gana. Eso, eso. ¡No! Céntrame, que yo mato, no, Chato. No, pero ¿por qué vole? Céntrame, pues yo no llego a la net. Yo la mato. ¿Por qué vole? ¡Venga, ¡venga, la paga! ¡Ya me puedo morir! ¡Jugué vole con Natalia y Leila Chihuán! Orden en la cocina. Señor conductor. Orden en la cocina. Tengo una diga consulta. Usted, participante Castañeda. En algún momento saldré en el programa porque si Anastasia me está... Digo, pues, mi mamá está bien. Vamos, o sea, vamos a trabajar en ello. Por favor, trate de darle participantes a Anastasia. Trate de darle... Muy bien, por favor. Y participantes Anastasia. Trate de darle un poco de ángulo ahí al estoy. Participante no, Castañeda. Muy bien. Después de este partido de vóley, de este intenso partido de vóley maravilloso, es momento de que nuestro jurado les dé la receta de esas maravillosas pizzas que van a preparar. De verdad que estoy ansioso por ver esos resultados. Ay, tranquilo, porque yo en pandemia hice pizza. No es la mejor foto que subí en Instagram, pero sabía muy bien. Muy bien, participantes, qué bonito grupo. ¿Cuánta gente? Hoy día tienen una preparación sencilla. Primero les quiero dar dos tips antes de empezar con la receta. Precalienten el horno a 250 y el segundo y muy importante, limpien su mesa antes de empezar. Dos cosas importantes, la masa y la salsa. Para la masa son 5 elementos que los van a poner en un bowl. Harina, agua, sal, aceite de oliva y levadura. Estos 5 elementos los tienen que amasar en el bowl, integrarlos y luego eso lo van a volcar en la mesa. Por eso es importante que la mesa esté limpia. Y ahí lo van a amasar. Tienen que realmente trabajarlo bien. Lo que ustedes buscan es una masa elástica.
Tenemos eso listo y vamos a dejar esa masa dividida en dos bollitos, la parte en la masa en la mitad, y van a hacer unos bollos con la mano. Y lo pondrán en una latita que les vamos a dar con un poco de aceite de oliva para que no se pegue. Y los cubren con un paño limpio que tienen en sus cajones y lo dejan en un lugar tibio. Por ejemplo, al costado, encima del horno. El calor, el horno va a estar prendido, fue lo primero que le dije, el calor tiende a subir, toda esa zona del horno va a estar un poco más caliente, ¿no? ¿Será suficiente levadura, Chato? ¿La leva dura? ¿Está dura? No sé. Elévate. Para la salsa necesitan unos 8 tomates más o menos, 4 tomates por pizza, están haciendo pizzas individuales, y van a cortarlos por la mitad y van a cogerlos y los van a pasar por el rallador, por los huequitos más grandes, para avanzar, ¿no? Para ganar tiempo. La piel se va a quedar en la mano, van a rallar hasta que se queden solamente con la piel del tomate en la mano, y una vez que tengan este tomatito rallado listo, en una cacerola van a poner una buena cantidad de aceite de oliva. El aceite de oliva no es solamente por la grasa, sino por el sabor del aceite de oliva. Y ese aceite de oliva lo van a perfumar con un par de dientes de ajos. Si quieren chancados, si quieren picados, ustedes deciden. Mira, perfumar quiere decir cuando está un poquito apestando a quemado. ¿Ya? Le pones un poco de aceite de oliva y como que todo se mezcla y sale exitoso. Perfuman su aceite de oliva, agregan este tomate que ya lo tienen listo. Van a empezar a cocinar esto e inmediatamente agregarán un buquet, un atadito de albahaca y orégano fresco que tienen atrás. Entonces, en los cajones tienen un pedazo de pabilo, un pedazo de hilo de algodón. Siempre que trabajan en una cocina con hilos, que siempre sea de algodón, nunca sintéticos. Atan este pabilo con albahaca y con el orégano y lo dejan cocinar unos 15 minutitos para que se perfume, para que tenga todos estos aromas a ajo, tomate, aceite de oliva y las hierbas aromáticas que han agregado. Sal, pimienta, si quieren ponerle alguna cosa de su cosecha, algo que ustedes crean que puede hacer la diferencia, válido. Y nada, esas son las dos cosas importantes que tienen que saber hoy día para su pizza. Susan, por favor, cuéntame, ¿a cuál de todos los jurados tenemos que convencerlo? Los tres son duros, tienes que hacerlo bien, más. Y concéntrate. Ni con cantada, nada. Nada, eso no vale. No vale. Charango por gusto. Chicos, la jurado, sí. Rosinelli tiene unos tips para que en la este pizza caso, les haga increíble. En este caso, para los toppings o los ingredientes que quieran agregar a su pizza, lo vamos a dejar a su imaginación. Cada uno nos va a transportar a su amistad, a lo que los une. Eso queremos ver reflejado en su pizza. Para la preparación de esta maravillosa receta, y fácil, dicho sea de paso, van a tener exactamente... 3 horas. 60. 60 minutos. ¿Qué? ¡Ay, no! My darling, yo si no tengo mi chef, me muero. ¿Cómo nos van a dar 60 minutos? No nos va a alcanzar. 60 minutos lo hacemos, ¿no? Algo haremos. Sí, acabamos. 60 minutos, amigo. Podemos hacer dedito de queso, alitas fritas. Encima, es más, la caja con diseño te la mando. Muy poco tiempo, señores. Por favor, duplíquenlo. 2 horas. Anterior. Tal y como ha dicho la jurado Rosinelli, van a tener que hacer 2 pizzas. Que representen su amistad, pero ambas pizzas han de ser idénticas, igualitas. Han dicho que van a contar hasta los jamones, así que tienen que ser 2 pizzas idénticas. Muy bien, solamente recordarles que los puntajes de los participantes que están en la ronda de repechaje están en la pizarra. Y hay unos que van mejor y otros peor, así que traten de ayudar al que le toca. ¡Buena suerte! ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! ¡Y armar el rompecabezas! Redondo. Es lo más difícil, ¿ves? Redondo. Oye, la harina de trigo integral, Milet. ¿Dónde conseguimos el alcohol? No hay alcohol. Oye, arrastró todo en el almacén. Así tienes de todo. No encuentras nada. Nada. ¿Dónde está mi vodka? O sea, hay todo, pero no encuentras nada. El buquet. ¿Qué? Acá la gente se va a volver loca. Es verdad. Tú,
concéntrate. Solamente hazme caso que yo te voy a dar las indicaciones y tú más bien le pones la sazón, eso sí. Maravilloso. Acá hay tocino fresco. Hay pepperoni, ¿no? Ya lo ¿El agua? Ya agarré todo. Tengo mucha expectativa en Leila y en Natalia. Ambas han jugado en Italia. Yo pensé que Leila nada más. Estamos pensando hacer una vegetariana, ¿no, Chimi? Algo tenemos que hacer. Ajá. Dobbiamo recordar un poco. Dobbiamo recordar un poco. Per cucinare lo molto meglio. La vera pizza. La vera pizza. ¿Dónde están los bowls? ¿Se cerró todos los bowls? Acá está, no. Tú has puesto ahí uno. Yo tengo otro. El otro estás midiendo. Relájate. Ya. No entra, pues. Pongo otro, busca otro. Ahí está. Oye, avance, avance, por favor. Mucho tráfico, acá, mucho tráfico, que avance. Avance, señorita, avance. Me han dejado, mira lo que nos han dejado. Ay. Las cosas como son. Vamos a ganar sí o sí. El chato es bien limpio, ¿eh? Pulcro. ¿Nos falta más? No, yo creo que ya estamos. Vamos, Víctor, vamos. Madre. Dios mío, ya no puedo. No, paciencia. Ya, por favor. Víctor, paciencia, ya. Tranquilo, vamos, respira, concentrémonos. Este va acá y este va ahí. Acá. Acá está la anotación, acá está. Llévate, Armando, llevan tres. ¿Te pasaste? Ya, exacto. Muy bien. ¿Eso no se tiene que colar? No dijeron eso. No dijeron, ¿no? Ya. Muy bien, señores. Vamos, acabaron el rompecabezas. ¡A cocinar! Dale. ¿Cuánto dijo? 280 gramos de agua. Se fue el queso, el pepperoni. No, te has pasado bastante. Espérate. Vuélvela a poner acá. ¿El aceite de oliva lo agarraste? ¿Pechuguita de pollo le podemos poner? Ya, dale. Si hay tiempo, sí. Pollo sabor leña. 240, ya. 240. Vamos a ver un poquito porque me pasé. 6 gramos. Yo necesito cocinar, pero ir comiendo. Claro. Estaba azúcar en la vena. Claro. Oye, no es para tragar, chato. Pechuguita. Espérate, aguanta, nuestro secreto de sabor. Shh, no le digan a nadie. Este es el secreto que nadie puede saber, Armando. Pero nadie. Es el detalle dulce. El azúcar. Participantes, quedan 50 minutos. Un momento. Tengo que hacer una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Se han robado queso mozzarella y no me han dejado. ¿Queso mozzarella? ¿Quién la tiene? Van a tener que recuperar ese mozzarella de una de las estaciones de sus compañeros que han agarrado más, como por ejemplo la estación de la participante Málaga, que tiene como 5 mozzarellas. ¿Qué le importa de lo que agarre? La gente se empieza a prestar, después hay una que le falta, como yo voy a distintas estaciones y me llevo la sal, qué sé yo, que venga, pues el otro que le falta queso para que se lleve su queso. No somos precavidas, achapamos todo rápido. Obvio. Ahorita voy. ¡Usted me levanta calumnias! Yo voy. ¿Quién se lleva la mozzarella? ¡Ya vamos, Víctor, pues, vamos! Y recuerde quitarle la bolsa, participante Málaga. Ya, ahora hay que amasar. Ahora un descansito. No, ¿cómo que un descansito? Aquí no hay tiempo para descansar y menos para sacar un ventilador. No. Cocina, ya. Eso es muy poco. Le falta agua. ¡Ah! No, ya no. ¿Quién tiene tomate? Aquí, ¿quieres? Uno que le sobre. No le des, es para nosotras. Ay, ya. ¿Por qué tu masa está de ese color? Porque harina integral me dijeron. ¿Quién te dijo? La gente me dijo harina integral. Te mintieron. 2 soles menos hipocresía, sí. Porque yo le pregunté, ¿qué harina es, compañera? Y me dijeron, harina integral. Y yo, como buena... O sea, sí. Esto, agarré la harina integral y me fregué. ¿Pati también está usando harina integral? No, ¿por qué estás usando harina correcta ya? Como no, estoy usando harina integral, o sea, es válido, se puede, pero... Me dijo harina integral. Es más pero difícil, te la pones en, o sea, te estás poniendo... Eso absorbe mucho más agua, la harina integral. Yo creo que vas a tener que empezar desde nuevo, desde cero, con la harina correcta, porque es mucho tiempo y vuela. ¡Pau! Acuérdate, Tex. Ya está, la llama. ¡Gracias, amigo! Nico, ¿cómo vas? A ver, ¿estamos bien? Estírala. Estoy haciendo... Ya está, ¿ves? Ya está, ya. Mira, hay una elasticidad chévere. ¡Hay un chiclón! ¡Ajá!
Esto es una masa. ¿Es harina integral? Sí, harina integral. Esto va a la basura, tienes que volver a empezar. Nos sabotearon. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Milet Figueroa, my darling. Oye, la harina de trigo integral, Milet. Sí, sí. Harina de trigo integral. No, mijita, aquí la venganza se come fría. Vuelve a traer, San Anastasia. No, harina integral. No es integral, no te va a salir. Vuelves a empezar. Primero, empiezas con esa. Ahí está. Chao. Ya, escúchame. Afuera, tienes la levadura, tienes todo. Todo. Sí, porque no te va a salir. Ya, ok. Ahí está. De afuera hacia adentro. Vamos a probar un poquito la sal. Ya está, ya. A ver, chequeala. Muy bien. Está perfecto. Dale un toquecito, un poquito más de sal. Perfecto. Un 10 puntos esa masa. Tú vas a amasar como ya. Loca. Ya estamos. Ay, Dios, ya. No. Ya estamos. Loca estoy, pero vamos a ver amasa. Si amasa. Ya, ok. Eso se pone cerca al horno, dijo. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? El buquet. El buquet. Estoy haciendo el buquet. ¿Cómo vas, Patricia? Ya acá está tapadita la bebé. Tapada. La masa. Tapa la bebé. ¿Cómo vas? Las bebés están tapaditas ahí. Acá estamos preparando... ¿Por qué le estás poniendo culantro a tu buquet? ¿Culantro? No lo hemos puesto. ¿Ha venido a ayudarte o a hacerte perder? Escúchame, ¿has agarrado culantro? El señor no ha lavado culantre. Las hierbas. Pero todavía no lo he introducido. Primero se lava, después eso, hace el buquet. No, tiene eso es y esto de acá es culantro, señor. Dijo alpaca. Sí, es cierto. Eso es culantro. Es cierto. Amigo, es cierto, por favor, retírate. Que se retire, hermano. Ya. Está haciendo un seco el caballero. Ustedes tampoco saben qué cosa es culantro, la diferencia entre culantro y la alpaca. Vamos, vamos, con fe. Con fe. Matadorcitas, ¿quién te conoce? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Paren un segundo, deténganse. Stop totalmente. Concéntrense en lo que están haciendo. Yo les dije que tenían que partir los tomates por la mitad, y después pasarlos por el rallador, desechar la piel. Sí. Y ponerlos en una olla con aceite de oliva. Acá no hay aceite de oliva, acá hay agua, acá hay tomates enteros. ¿Qué es esto? Y hay culantro. Esto es culantro. Por favor. Ya. Ok, ok. Pero es norteño, hermano, tú tienes que saber qué es el culantro. Sí, culantro, es que hay culantro y alpaca. ¿Y yo qué alpaca. Pedí? Albaca. Y albaca. Albaca y... Albaca y orégano. Y orégano. Y orégano, ahí. Es que... bota todo eso. Es que si vas... Saca, no, lo agarramos, lo partimos y lo hacemos ya de una vez. Ok. Así, como un hijito. Sí. Que repose al costado. Dame. Participantes, quedan 35 minutos. ¿Estás seguro? 35, seguro. ¿Cuántos, Anastasia? Pero no es 35, ¿cuántos? No, no más. Ahí reposan. Van a reposar. Van a reposar mis masas. ¡Falta música! Cuando te enamoras. Víctor, deja de cantar. Cuando te enamoras. Víctor, basta. Amiga, ¿sabes qué? Tú, tú ventílame nomás, amiga, porque creo que ya... Mírala, mírala ella. De verdad que... Mira, no sé si se hace así, pero hay actitud. Aunque sea. Voy a ventilar a la gente. Ya vengo, fío, suerte. Oye, ¿qué tal, ah? Ya la mandé. Anda, por favor, y sácalos de quicio también un rato a ellos, Ana, por favor. Todos y todas tienen que estar brillando. Tápales los ojos. No, para ti no hay, ¿ah? Pero si yo soy tu fan, ¿cómo me vas a dar aire? Obvio, ¿cómo no vas a ser mi fan? Imagínate. Natalia, retoquito, hora del retoque. ¡Ay, qué aburrida! Guapa, mira con tus ojitos de color plomo. Mi amor, tú un poco también de polvitos porque te veo así como que un poco... Sí, bueno, está quitando tiempo. Ya, suelta. Ay, la nariz. Ella se lo merece porque está sabrosa, caliente, como te enfula. Si nos aparece contigo, estamos en tura. La boda móvil, el papete, no me sale la pizza, me vuelo el dedo. Oh, también me traigo un pabilo que parece que voy a amarrar una red de pez. ¡Enfermera! ¿Te cortaste? No, quiero saber cómo está, ¿todo bien? ¡Ay!
cuéntenme, ¿qué toppings le van a poner a su pizza? Pimientos. Ah, caramba, no. Pasa que es un balance porque yo no como carnes y Milet come carnes. Ah, muy bien, entonces van a hacer mitad y mitad. Vamos a, sí, porque, porque tiene que ser reflejada la amistad y finalmente. Ah, qué maravilla, somos diferentes, pero nos queremos igual, chicos. ¿Qué tal creatividad, chicas, ¿eh? Más mozzarella, mozzarella, mozzarella. Ahí están los ojitos, ¿va? A ver, mi amor. Prueba. A ver. Un asco. ¿De verdad? Increíble. Está rico, está regio. ¡Participantes! ¡Quedan 10 minutos! Víctor, déjala descansar. Natalia, ¿crees que vas a lograr recuperar el lugar que te pertenece? El primer lugar de esa pizarra. Pero por favor, responde. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Respóndeme, respóndeme. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a voltear partidos. Estamos ya. Oiga, don Guillermo. No sé cómo va a quedar la pizza, pero este chanchito. ¿Qué clase y estilo? Carnívora. ¿Qué clase y estilo para tirar la sal, eh? Mira, 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 que flamé, que flamé. Ahora, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Estoy en el aire, ¡vamos! ¿Dónde está el trapo? El este de nosotros. ¿Dónde está el trapo? Acá está. Airecito, Guille. No te distraigas, chato. No te distraigas. ¿Qué pasa, sano? Nico, Nico, airecito. No, no te caigas. No te caigas. Pero no te caigas. Si Nico tiene calor, ¿por qué no se quita el polo? Chequea que no se queme, ¿ah? Voy a empezar a hacer otra más. Porque si no, no alcanza el tiempo, hermana. Hermana, la vida. Decorando. Necesitamos más champiñones. ¿Hay más champiñones? Ya, sí. Tiene que ser igual, ¿ah, Víctor? Sí, no te preocupes. Estoy estresada. Vamos a bolear. Vamos a bolear. Cuidado, mi reina, ¿ya? ¡Participantes! ¡Quedan 5 minutos! ¡5 minutos! ¡Buena suerte! Vamos pensando en emplatar. Cuidado que quema. Cierra el horno, cierra el horno, cierra el horno. Me da miedo que la masa no se haga. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No se me vaya a quemar, no se me vaya a pasar el fuego. Querida pizza, te pido que por favor te hagas en recuerdo de nuestras épocas de clown. ¡Participantes! ¡Queda 1 minuto! ¡60 segundos! ¡Vamos, emplatemos, emplatemos! ¿Te agarro esto? Sí. Cuidado, hermana, no te acerques mucho. Córtala, córtala, córtala. Mitad. Tenemos que sacar la pizza. No, olvídate de eso. Saca la pizza. ¿Tú crees? Un minuto, nada más, al minuto. No, tienes que emplatar. No quema. Está en tu mente, todo está en tu mente. ¡Vamos, Perú, el Mundial! Ya, tranquilo. Espérame. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Se logró, mi reina. Como salga, se logró. Que se agarre el resto de los participantes, ¿no? Porque yo creo que no la cuentan. Hoy no. Muy bien, participantes, ¿eh? No. Tremendo el trabajo que han hecho con esas deliciosas y circulares pizzas. De verdad que desde acá tienen una pintaza y esto huele increíble. Ahora es momento de probar las pizzas y de que nuestro jurado evalúe esas maravillas, esas increíbles obras de arte culinario que están encima de sus mesas. Y eso va a suceder en simultáneo, así que nuestro jurado
va a pasar por sus estaciones para poder evaluar esas pizzas. Así que buena suerte. Momento de probar la pizza de Susan León y Víctor Yaipen. ¿Qué les parece su pizza? ¿Está rica? ¿Está cocida? Sí. Riquísimo. No. Esto está crudo. ¿No está crudo? No, esto está crudo. No sé ni cómo probarla, perdón, ¿eh? Pero... Esa masa está un poco como flácida. La salsa está buenaza. La salsa sí está. Parece que el jurado Macías se va a comer solamente los toppings. O sea, el problema con la pizza es que la gente piensa que la pizza es sobre lo que va encima. Y la pizza es sobre la masa. Y esta no es una masa de pizza. Esto no hay forma de comer. Perdón, ¿ah? Lamentablemente la masa está cruda. Probar eso nos haría daño. No, creo que no está cruda. Yo te aseguro que está cruda, no creo. Gracias. Estoy 100% seguro, la estoy viendo. Esta es una pizza napolitana, es base de mozzarella, pero como nosotros dos nos conocimos en el clown, hemos hecho una pizza de clown. Me parece muy bien. Nos hemos demorado 2 días para poner la nariz. Está cocida, pero está mojada, está húmeda. Y eso, jefe, que la puse 5 minutos antes, solamente para que se tueste la galleta. Y los sabores encima están bien, armoniosos. Bien. Gracias. Así se come la pizza, ¿ves? Como pañuelito. Claro. No, a cocinar se aprende cocinando, no hay otro. No es tan difícil ni están tan lejos. Para mí la masa le falta. Pero han logrado una costra en el borde, han logrado una pizza que es comestible y la masa está cocida. Y esto de acá me encanta. Pero se ve buena. Yo quisiera probarla. Qué linda pizza, la verdad. Parece un poema, sinceramente. Felicitaciones, chicos. De verdad, gracias. Que está para fotos. ¿Puedes mirarla, por favor, de cerca? ¿La tienes? No sé ustedes, pero a mí esa pizza me parece una obra de arte. Usted está probando la pizza morena en honor a mí y esta es la pizza clara en honor a Natalia. Claro, en blanco y negro. Me encanta, me encanta. A ver si descubren la sorpresita del borde, por favor. Ya no sea plástico. Ay, mentira, mentira, mentira. Te felicito. Mentira, ha salido desde abajo hoy día bien. Mentira, mentira. Oye, ¿tiene queso en el borde? Obvio. Claro. ¿Tiene borde de queso? No, 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 tiene borde de queso. No, esto es increíble. Esto es una obra de arte, ¿eh? Esa pizza es una obra de ingeniería. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me quiero comer esta pizza, ¿verdad? Con esas palabras, Javier, hizo que mi corazón latiera. Me dio seguridad, porque para qué lo diga, Dios mío. Después de todo lo que me han dicho ayer, no podía tolerar una humillación más. No he dicho nada. No hay nada. No, no, eso es... Oiga. ¿Del tomillo? ¿Qué? No sé, ¿qué tomillo? Del paquete de acá. Sí, 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 es una ramita de tomillo. Ok, felizmente. No me importa, está buena esa. La felicito. La felicito. Gracias. Natalia Málaga se ha reivindicado con esta pizza. Chicas, aparte de preciosa su presentación, estoy segura que el sabor va a estar muy bueno. ¡Ay, pericotito! ¡Ay, pericotito! ¡Las ratitas! Me voy a llevar esta pizza. Llévelo todo. No, claro, me sí. Voy a solo el Leis. Pues chato, la pizza en la tele está muy chévere. Bravaza, ¿no? Está espectacular. Sí, pa. Y fuimos. Ya fuimos. ¡Placa! Bienvenidos. Muchachos, ¿por qué han hecho esta pizza? ¿Qué significa para ustedes su amistad? Por favor, chato, por favor. Nuestra amistad se basa mucho en lo carnal, ¿no? Somos... somos carnales, güey. ¿No? Somos carnales, exactamente. Sí, no mames. Les ha faltado sal. Ya se van a dar cuenta. Les ha faltado ya. Sal. Ya. La idea está buena. La masa está ligeramente cruda, pero les ha faltado un ingrediente importantísimo en la cocina. Ponerle sazonar su pizza. Queríamos que dosificar el claro, sazón, que no para que cada uno se... Esa pizza es una pizza totalmente carnívora. Es mejor sazonar. Mira, pero, no, oye, ahí está. Está. Hay una sonrisa. No. Jurado Macías, límpiese la boca. Límpiese la boca, Jurado Macías. Sí. Sentimientos. ¿Ves? Se comió. Lo sacó y lo devolvió. Lo comió. No puede dejar ni un bocado. Poquito, es más, ahí un poquito más si quieres.
efectivamente falta sal. Lo primero, esto no debería pasar. ¿No? Pasa que yo crecí con las tortunillas y ellos hacían Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, April, el maestro y Destructor. Ahí están. Ya está. Tortunillas, pues. Tú creciste así. Así crecí, me quedé, claro, como tortunilla. Te quedaste como tortunilla. A ver, probemos a la vez, me han dicho. No. Hay gente que le gusta bajo de sal también. Mm. Claro, como Nelly. Se termina de cocinar en tu boca la masa. Espectacular. Todavía no se termina de cocinar. No, está, pero poco, está buena. Está un poco crudita y baja en sal, sí. Pero discreta. Sin miedo al éxito, ¿eh? Me gusta. Gracias. Gracias. Entiendo que por el tiempo se ha puesto un poquito 80, sí, porque ya pasa un poco tiempo. La masa está un poco cruda. Okay. No está imposible. Creo que le faltó un poco de tiempo. Las, sí, vi volver a hacer la masa. Sí. ¿Verdad? Nos sabotearon. Sí. ¿De dónde salió eso de que era una pizza? No, no, todavía no lo logro recordar, pero... Le gritaron. No lo iba a hacer de loca, realmente. Porque por allá nos dicen que tú les dijiste a Fiorella que era con integral. Fiorella creo que me fue la... Ahora me has hecho acordar. Fiorella creo que me pasó la voz y me dijo a mí es más integral, pero bueno. Ahora hay un misterio. A ver, ¿quién le dijo a quién que use harina integral? ¿Por qué hicieron esta pizza que tenía que representar su amistad? ¿Porque tú eres vegetariana? Porque yo soy vegetariana y porque básicamente dos personas distintas pueden estar en el mismo lugar y tener ideas parecidas y pues ahí... Hay jamón, no me doy cuenta. Ajá, su parte tiene jamón, un poquito de tocino, la mía tiene como todos los vegetales. Coincido con Javier. La masa está un poquito cruda. Poquito, casi nada. Pero el sabor. Gracias. 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 Puedo decir que funcionó. ¿Funcionó? Sí, funcionó y sin miedo al éxito. Ese es el momento. Al éxito. Con fe. Mmm, qué rico ese manjar. Yo no soy fan de las masas muy gruesas. Esta está particularmente bien, bien, bien gruesa, wow. Pero de repente a mis compañeros les gusta más. Pero está cocida. Ya. Me ha encantado. Realmente. Dos palabras. Hay salud. Hasta el momento. La masa está cruda. Hey. La masa es la nueva tendencia, Javi. No, masa cruda, para una indigestión increíble. Para una indigestión increíble. A ver, prueba, Javi, un pedacito. Ya voy a probar acá atrás, ¿ya? Ya, ok, dale. Solamente para saber el crocante. Sabor. El sabor, nada más. ¿Qué tal? Roma, ¿no? Italia, wow. Alcantarilla de Roma. Te tienes que transportar pero a algún Roma lado. Igual. Alcantarilla, pero Roma igual. ¿Qué te Esto has comido? Tiene pepa. Me han puesto una pepa. No, mira. Es la tendencia 2023. A ver. Me puesto una pepa. Ay, pepa. Lo único que tenías que hacer era cortar la aceituna. Ay, lo único. Amor, esa es la tendencia europea. Aceituna. Mucho brillo y adentro se apaga la luz. Un desastre. Y tiene la brillito, no, tiene perdóname, brillito. Pero nada puede brillar más. No, un desastre. Se fregó todo. Apaga y vámonos. Para mí la cocina es algo serio, ¿no? O sea. Para mí también. Es un momento de entretenimiento y nos divertimos, pero hay que decirle las cosas como son, porque hay gente en la tele, en la casa que lo está viendo y que quieren saber qué pensamos también, ¿no? Totalmente. Y esto está crudo ya. Crudísimo, o sea, ni para probar, ¿no? Mira, se te pega la masa. Quiero probar el sabor nada más de los toppings. Cuidado que te encuentres ahí una pepa de algo. No me sorprendería que hayan puesto la pezuña de la vaca. Qué rico, tendencia. Es culpa de la cosa, es culpa del horno, producción. La salsa de tomate está. Gracias. Me ha dado hambre. Vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, a mí me ha gustado la competencia. Ha estado divertida y luego dividiría a los concursantes en dos grupos. Los que se enfocaron en ganar y los que nos han sometido a una tortura. Ni fregando, estamos peor que Milet y Susan. Ahí sí, yo renuncio, ¿ah? Yo te sigo. Bueno, a mí me ha encantado un equipo. Me ha parecido un lujo verlas trabajar. Se han divertido, se han vacilado y han entregado un productazo al final. Eso me pareció lindo y sobre todo porque una de ellas viene desde abajo y eso me ha encantado. Se dieron el lujo de colocar un borde con una sorpresa. Lástima que no fue suficiente queso, sí, pero para sentirlo, pero la intención pero ya habiendo cumplido el desafío de entregar una pizza rica,
ahí la intención suma, pienso. Sí, sí, sí. Yo creo que ya tenemos entonces los tanto puntajes, los mejores como los peores. Tal cual, sí, ya sí, tenemos los puntajes definidos. Sí. Sí. Muy bien, queridos participantes. El jurado ya deliberó y ha puesto en esta pizarra un puntaje que refleja su esfuerzo en este segundo plato de la noche. ¿Estamos listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a empezar por la dupla que ha obtenido el mayor puntaje esta noche. Ah, perdón. Yo le voy a avisar. Lo vi en tu mirada. Perdón. Y la dupla que ha obtenido el mayor puntaje esta noche es... El mayor puntaje esta noche es... ¡Natalia Málaga! ¡Elena Chubán! Para Natalia Málaga y Leila Chihuahua. ¿Viste? No pudiste escoger mejor. Obvio, pues. No había que pensarlo. Por eso te mandé para que aprendieras un poquitito y bueno, y ahora ya trabajamos las dos juntas y salió lo que queríamos. O sea... No, o sea, nada. Nada. Seguimos. ¡Ya sabía! ¡Mole, pues! ¡Mole peruano! Peruano. Es un tributo, nada más. Si es su pizzería, la Chihuahua. El segundo mejor puntaje de la noche es... ¡No puedo más! Dilo de una vez, dime nuestros nombres, nombres. ¡No lo guardes más! Tranquilo, que estamos preparadas para eso. ¡Milet Figueroa y Magna Llamada! ¡Con 11 puntos! ¡11 puntos! ¡Qué pizzería! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, dioses! Así que me vengan acá a distraer, no lo van a lograr. Momento de conocer al mejor tercer puntaje de esta noche. El tercer mejor puntaje de esta noche es... ¡Patricia Portocarrero y Armando Machuca con 9 puntos! Muy bien. Ahí viene Patricia. Va corriendo por la puerta delantera. No. Va agarrando la delantera. Curva, Santorín, la curva, Santorín. Corre, llega solito. Momento de conocer al cuarto mejor puntaje de esta noche. El cuarto mejor puntaje de la noche es... ¡Nico Ponce y Lina Castañeda, que obtuvieron 7 puntos! ¡Bien, Chato! ¡Bien! ¡Cuarto puesto! ¡Cuarto puesto no está Chato, mal! Chato, tenías razón, la aceituna nos hizo ganar. Esa es la que... Bien. Bueno, ahora por ahí con la aceituna. Es muy guapo, que lo saquen. O sea, ya tiene algo en la vida, nosotros no. No, pero tú tranquilo, porque vino Guille para compensar. El penúltimo puesto de la noche es... A mi parecer, con una gran remontada. Susan León y Víctor Yaipenca obtuvieron 5 puntos. ¿Me puedo ir? No, todavía no, amiga. Por favor, quédate, espérate. ¡Nos recuperamos! Estamos quinto, tú te vas y yo me quedo. Y bueno, el último puesto de la noche fue para Fiorella Rodríguez y Sanastasia, que obtuvieron solamente 3 puntos, pero se quedaron con un muy buen maquillaje. Aplauso para ellas y para todos ustedes. Hicieron un total de 5 puntos. Muchas gracias, participantes. Muchas gracias.
Aplauso para ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes.